mi compañero. Mañana te esperamos a las 10. Ah, sí. Hola, bien. Hola, buenos días. ¿Cómo está el señor? ¿Ya llegó George? ¿Ya llegó yo o no? Ay, ya bien dormido. ¿Sí? No, señor. No.
culpa de todo esto. ¿Ese chavo que pasó? Lleva un carrito de los de Soriana, estos verdes, recogiendo cartón. ¿Quién? No, uno que acaba de pasar, pero voy a traer puesto de Soriana. Ah, ¿eso? Sí, pero va a ser de otra tienda, porque aquí los tenemos completos. Sí. Pero voy a traer pues... Pero voy a traer que Soriana no tenga gente en las calles para andar buscando esos carritos. Andar viajando con un abogado, con el representante legal, y recoger todos esos carritos. Mira, si lo hiciera, te dice una cosa, si lo hiciera. Es que son mucha gente la que trae carritos de esos. Pero que andan, todo eso. Si lo hiciera, si lo recolectara, y se lo regalara a gente como tú. Porque tú eres un cliente. ¿Pero para qué lo quiera crédito? Para que traslade tus mercancías. Hay mucha gente que lleva mucho mandado. Y la no, uno de eso. No, no, pero es que aquí los irían reciclados, pues. Los recuperaría de las calles. Sí. Los mandaría a un centro de atención a carritos. Los arreglarían. Y ya los rifarían entre los mismos clientes, o los que compren más al año más mercancía. Señor, mire este carrito, lo me gusta más, no, lo cómo se dice, lo renovamos para usted. ¿O no? Porque está lloviendo. Está lloviendo en esa área. No, estoy viendo de arriba, ¿en serio? Pero de afuera. Ah, no, allá nomás. De... No, lo que pasa es que, mira, ya, pues, si lo traes con el jefe, sube y dice que... Me cubre agua. Es un charquito así, ¿no? Ah, ya, lo he hecho. Se pasa. Ya se pasa. Pero, ya, en esta semana vamos a remodelar la tienda, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah. Van a remodelar. Es bueno. Esta puerta dicen que la van a quitar, la van a tapar. ¿Tapar? Y esta la van a cerrar. ¿Y van a entrar a la puerta? Van a abrir una y en medio, mira. Ah, ¿se le van a cerrar o van a cerrar aquí? Sí, aquí. Le van a abrir allá. Van a abrir allá. Sí. Y las cajas van a estar aquí. Desde ahí, donde dice últimos días, hasta allá van a estar las cajas. En medio. No, para darle otra vista a la tienda, pues. Es bueno. Pues a ver. Vamos a llegar a eso. Todo sea por un bien para la tienda y para nuestros clientes como tú. Sí. Ahorita pasó un güey, tú, Javier, con un carrito de esos verdes. Para allá. Gracias. Bien. Sí. El que estaba aquí, ¿quién lo agarró? A ver qué va a hacer, ahorita. ¿Ah, sí? Sí, porque aquí había 6 ahorita. Es comida, acuérdate que la comida se contamina. Se contamina y esta la voy a tener una casa. Muy bien, compañero, levanta las manos, no te resistas. Está bien. Muy bien. Pasa la bici para la ventana, que se está perdiendo el cloro. ¿Se te cayó? Porque mira, esa bicicleta, tú, Javier, que no lo creas,
llevan allí acompañadas una parrillita, y la parrillita lleva todo el kit de todas las llaves de esa bicicleta. En ese kit llevas también para parchar la misma bicicleta. En la parte de aquí, mira, aquí, aquí va pegado el deje para que le eches aire. Y va también el deje del agua, en la parte de abajo. Bueno, también lo que voy a hacer. ¿Sí? Voy a comprar todo eso. Por este lado va el deje de la bombetura de acá, el deje del agua. Sí, y luego va, falta las luces de adelante y la de atrás. ¿Qué ocupaban? Nosotros no podemos recomendar nada, tenemos que darnos un medicamento, el nombre para dártelo. Todo esto es del estómago, pero ya es cuestión del cliente. Leer aquí las instrucciones, miren. Sí. Y nosotros, por ejemplo, nosotros no somos doctores pues para medicar a la clientela. Si nos sirve la clientela un medicamento, nosotros lo buscamos. ¿Treda? ¿Cómo? Treda, ahí está. Ahí mismo. Me cagaron mono, ay, mano. Pero o sea, a mí se me hace más en líquido, porque mira, ha habido casos, por ejemplo, yo no seguro me dan la pastilla y así mismo la viento, mano. Ya mejor las mastico ahora, porque y el líquido ese de volada que... A ver qué tiene. Y fíjate que otra que me recuerda es que los americanos piden de ese para cuando andan malos del estómago. Es caro, pero es efectivo. ¿Quién es el malo? Yo. ¿Sí? Sí, los americanos vienen y piden eso. Un suero, ahí está en la esquina, mira. Hay de varios sabores, lo que tú quieras. ¿Usted, señora, no quiere uno? No. Lo voy a poner ahí en la casa, Jorge. Ven. No, mano. Toma, no, toma. No tengo nada, mano. Mira esta, tengo esta bolsa.
¿Dónde? ¿No, no se llevó el tren o qué? ¿Sí? Ah, no, ellos abren hasta las 10. ¿Sí? Yo estoy hoy a las 9 esperándolo. ¡Oh! Andan abriendo 9 y algo a las 10. Hasta aquí el doctor. ¿Qué quiere comprar? Mire, le recomiendo el doctor que esté aquí en el Parque Rojo. Aquí en el Parque Rojo este. Voy caminando por aquí, son 3 cuadras, a Federalismo. De Federalismo, ¿ya ve que hay 2 parques? No, es que no hemos caminado hacia allá. Pues váyase caminando desde aquí hasta la gasolinería que está de aquel lado. Por esa banqueta, va a llegar allá a la Avenida Federalismo. Uh-huh. Y voltea para allá, hay una gasolinería, esa no, la que está por esta avenida. Ajá. Del parque ese, pasando el parque a la siguiente cuadra, me parece que es Camarena la calle. Camarena, y ya de ahí se llama Avenida Vallarta, pero es esta misma. Gracias. A las 9, señora. Pero le recomiendo que esté ahí desde las 8, en la esquina donde dice Farmacias del Ahorro. Así, a media cuadrita, pues, ahí mismo del estudio, de la farmacia, ahí se pone porque ahí está la entrada. Yo lo que fui el primero en llegar. Y por no saber dónde daba la consulta, llegó la gente, fui el tercero. Y aún así, tarda para atenderlo a cada uno como 45 minutos. Porque desde que entra usted, le hacen ahí en Farmacias del Ahorro sus preguntas. Llega su hijo, por ejemplo, y lo que le va a hacer a su hijo es que le va a tomar todos los datos generales de donde vive, su ciudad, todo. Después lo pesa, le pone la base y lo pesa. Y luego lo agarra y le dice la lengua, a ver si no, le dice la temperatura, la presión. Dura 45 minutos ahí dándole el diagnóstico, yo le pregunto sobre la leche, ese tipo de sangre. Todo, pues, un deporte clínico total. Y ya cuando está, ya le dice qué síntomas trae, y ya él checa. Y ya de ahí lo receta de la misma farmacia que le da. ¿Sí me entiendes? Entonces, igual, acá el doctor sí me cobran 30 pesos por la consulta. Aquel es gratis. De allá. Sí, porque. Sí. No, aquel de ahí es gratis. No, mira, le digo que la señora joven. De que hay otro médico, llegas aquí. ¿Dónde están los quedados? ¿En la escuela? ¿Casino cuál es ese? Por la Pedro Moreno. Ah, ok, mira. Entonces, de la Pedro Moreno, te pasas para esta avenida y te vas, llegas a la Avenida Federalismo. ¿Tú dices que hay 2 parques? Sí. Ah, cruzas el parque y en la siguiente cuadra hay una gasolinería. Allí en la pura esquina está Farmacias del Ahorro. Nomás que la consulta donde da el doctor. Es ahí mismo en ese edificio del Ahorro, pero de este lado. Para que, no es lo que compró, pásate para acá, para que no suene. Es lo que compró esta espera, trae un sensor. Entonces, ahí llegas y hay que estar desde las 8, él llega a las 9. Porque hay gente que llega y se dura como 45 minutos. Nomás así no es tu diagnóstico, lo que se te receta. Y ya te lo receta de ahí de la farmacia. Pero para que seas el primero, pues, ¿sí me entiendes? Porque el doctor Sima a veces llega a las 10, hermano. Pero va bien.
Ay, Yes.
Gracias. A ver, préstame un guante. Tengo un guante. Ese se los acomoda, está mal, mano. Cuando llegues, dale un poco. Igual era el 34, ese se me cayó uno. Ya le metí. Pues mira, te voy a decir una cosa. El otro día ya me tocó ver hace mucho, en la Ciudad de México, dos panaderos que te tocaron. ¿Ay? Llevaron los canastos en la cabeza. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Ah, pues 64, 56 era salado. 2, 4, 6, 8, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20. Si quieres decirte la de esta, ¿no? Para, te lo cuento por el... ¿La segunda? Sí, para no... Le puse 65. Ok. Pero más, nada más para que se ha enterado, entraron 64 Flameman. La nota dice 65 y es que va una bola de más, nada más para que se ha enterado. Deben entrar 20 bolas y van a entrar 21. Una más por el virote Flameman que falta. Cinco. Pero, ¿qué es eso? ¿Todo ya te digo y chocaron? Sí. ¿Cómo se levantaron? Y el del virote como los oye y el del pan le dice, ¿y ese pan se lo tiras? Lo voy a llevar para que le pongan una maquillada nomás. Sí, a todos se les tiró el vestuncito de arriba, pues. Yo soy yo, te deja la panadería nomás para... Aquí no se desperdicia nada. Allá no se desperdicia nada. En tirarse. Gracias. ¿Está bien? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Florecita. Buenos días, compañero. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Ahora sí hay agua?
Está bien. Que me cayó porque yo me pillaron. No, es que lo que pasa es que cada vez que me ha decidido, como el otro compañero, un día se llevó el crédito para allá para atrás para no traerlo, y se le atoró ahí intenso y se le cayó todos los dos canastos. Pues ya, los dos canastos se le están tirando ahí. Ya como que era los rejuntó y de allá nos trajo otro. Pero quién te asegura, pues, que no trajo el mismo, pues. Sí, duró ahí como una hora, que ahí, pues, no sé qué estaría haciendo, y ya después, no, es que tuve que sacar uno de otro pedido de por ahí. Sí, es que ojos que no ven, corazón que no siente, pues, ¿entiendes? Pero ven. Igualmente 324, continuamos. Hasta luego. Ahí está, compañero, qué bárbaro. No, tampoco. Inventa más bien, compañero. Inventa. Mi compañera, tu colectotote. El 10-01, igual que la 316, confirmando la entrada de Jorge Magaña. Compañero, para efectos de bitácora, ¿cuál es su saldo? Sí, tengo en la mano yo aquí. Yo, mi libreta en la mano. Pero la tinta aquí luego mira, tengo una jeringa, perdón, una pluma tipo jeringa. Cuando se me acaba la tinta lo saco de aquí en mi mano. Y luego yo empiezo a escribir. La modernidad de ahora, ya no ocupamos tinta contaminante, y ahora
¿Se acabó la tinta? Oiga, compadre, ¿cómo supo que teníamos eso de saldo? ¿Quién se lo dijo? A ver, dígame. ¿Y ustedes se la cerraron, compañero? 22:30. Muy bien, compañero. Yo, compañero, no me esperen, por favor. No me esperen, porque oye la voz de Javier, solamente está ahí. Hoy no me esperen. No, nunca hay que decir de beber de esta agua, compañero. Yo cuando llego ahí a tu casa, yo me metí, agárrate la chupa, algo que... ¿Para qué? ¿Para todo que tú? Yo pago. Sí, porque me están... No, yo estoy... Me estoy durmiendo y están marcando. ¿Quién sabe quién marca? ¿No? Ahí estamos, pues. Saludos. Pues ya no se me llora. Le dije al compañero, ahora sí hay agua. No, lo que no hay es horno. Es como si no hubiera ido a agua.
Están esperando que Jorge Magaña llegue. Están esperando que Jorge Magaña llegue a la puerta. Mira, joven, la motrita sí va en paquetería. ¿Esta? Aquí, mira, no ocupa moneda, ¿eh? No, es que los morales ocupan. Mira, bueno, tú no puedes entrar, mano. Toma, bueno, la llave, joven. Gracias, ¿eh? Aunque lo lindo. ¿Cómo está yendo, mi hermano? Bien, también, aquí andamos. ¿Cómo en 90? ¿92? Sí. Amaneciendo, ahorita nos vamos a un bocabón y los paletones están recién bañados, bueno. Es lo bueno de estar guapo, bueno. Sí. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Estás casado, bueno? No, todavía no. ¿Todo no? ¿Hijos no tienen entonces? No. ¿Y por ahí una bala perdida que fue ahí? Nada. ¿Qué tiempo? ¿Te lo hago? ¿40 años? Pues, lo que dije, ¿eh? ¿Sí? No, han llegado 41 horas. Es una camacona. Que no había, no me acordé del horno, de verdad. No, valiendo, güey. Fíjate, cómo nos falló esa cosa. No, déjate decir, yo pienso que este día, porque dice que el domingo que llegó el 38, calentó agua Don Miguel. Varios calentaron agua, pero ya para el mediodía ya no servía. ¿Pero el Inter quién calienta? No, es que miren, hay un dice recalentar, tiene un programa donde pones, es
le pones ahí y es 50, 75 y bien caliente. Yo pienso que alguien le movió y le pusieron en la parte más baja y no estaba calentando. Y pensaron estos que no servía, ¿sí me entiendes? Había que subirle la intensidad. Había que la intensidad. Y pues parió madre porque lo desarmaron. Ahora sí había agua, pero no había en qué calentarlo. No, pero es que ahí, el otro día, mira, no te miento, estaba cerca de mantenimiento, pero ese de ahí, ese, el otro día César de mantenimiento, hola, buenos días, lo mandaron llamar a Carmen, no por criticarlo, pero era, entonces lo mandaron llamar a Carmen, la cortadora esa de cortar carne, pues no funcionaba, no prendía. No había corriente. No había corriente ni nada. Ahí se queda la llave. Ahí se queda pegada. ¿Qué va a ir? Ahí nomás métela. Entonces... Entonces, le hablaron a César de mantenimiento, compañero, y entró ahí desde la mañana, y eran las 4 de la tarde y no podía arreglarla, la desarmaba, y otra... Total, que son un pan, el otro y luego dice... El horno, dice, esa, dice este, ¿cómo se llama el de mantenimiento? Dice este, buenos días, dice Manuel. Y entonces yo hacía la temperatura, checar los extintores y miré a César ahí en la mañana cuando entré y todo está ahí. No puede ir, hijo de señor, arreglar la pinche máquina, cabrón, de mantenimiento. Y ya quedó así y al otro día le dije a César, oye, ¿qué pasó con la máquina? Pues, ¿qué crees que tenía la pinche máquina después de que la desarmó 4 veces este güey? La clavija. El cable no servía. El cable no servía. Digo, es ilógico que checo clavijo, contacto. Trae checador de corriente, contacto. ¿Qué hay? A ver, hijo de puta madre. A ver, ¿a dónde llega? A ver, saco toma con un cable opcional y lo conecto. Debo desconectar, mocho, hago el movimiento. Y luego se me quedaba el sentimiento como... No puedo. Se me queda... Entré y lo vi bien agüitado. Y hasta después, cabrón, pues, ya viste, la desarmé 4 veces y no jala. Y ya dice, todo al último, ya, para último, porque si no, esas tienen un proveedor. Si no sirve, el proveedor viene por ella. Pero ya ese sentido no está cargado. Ya si no está cargado, pues le hablas a la compañía, porque todas esas máquinas son rentadas, hasta que no las creas. ¿Sí me entiendes? Ahí están, yo estoy ahí. Y dice, no, dice el César, ya para último, deja nomás quitar el cable, a ver si es el cable, que le cambia un cable nuevo y empezó a calar. Entonces ahí yo creo que la regó, man. Oye, pero hay checadoras de comida. Es que ese yo pienso que no tenía nada. Contacto, sí hay. Ahí te dejo la clave, compañero. ¿Qué es Men's Taller? ¿Ya marcaste esto? Ya marqué. Bueno, Men's Taller son los de eucalipto. A ver. Men's Taller es eucalipto. Ya nomás te quedo la de la pizza y el ratito. ¿Cómo? Está programado. Según me dijo Juan, ¿qué hora en la noche? Ah, ok. No sé si ahora vengan en la tarde a presentarse o algo. ¿Vas a trabajar de pura noche? No sé, todavía. Es que de día no se puede trabajar. De día lo que podrían hacer es el área donde van a trabajar, quitar todos los productos y ponerlos en cajas y llevarlos para arriba. Limpiar el área donde van a trabajar, pero ya. No más, pero dijeron que ahora, ¿eh? Álimo.
Por qué tiene? Por el carro.
pero lo miré con mi carita de... ¿Qué te decía? ¿Qué no puedo? ¿Cómo se dio cuenta que eres Carmen? ¿Ya al final o qué? Una ingrata con mi pobre corazón. Oye, es que el oro se había pasado, ¿no? Me iba, pero mi chica se fue con otro. Mi hija se... mi chica se fue con otro, con un lanchero. Me cambió por un paseo en lancha. ¿Manda? Manda uno. Ahí está. Ya cuando no se pudo. ¿Cómo? No, hay unos cabos. Lo que pasa es que el papá no me la quería entregar, entonces me fui ya para no estarla viendo, me fui allá a La Paz, tengo un hermano. Y supieron esto, y se fue para allá también para La Paz. Se fueron allá para La Paz. Ya quedamos vía telefónica de mensajes que iban a entregar en los carros. Pero igual, no le pude pedir porque esa semana no me pagaron. No me pudieron pagar, hijo de qué, que es de México. Entonces, sin dinero, ¿cómo iba yo a ir a pedirla? Y para el camión traía. Y ya... el papá le contrata y su guardaespaldas le contratan en el hotel había un tipo como promoción para que las navieran paseando en lancha. Entonces un lanchero que estaba ahí, por las conspiraciones, güey. Un lanchero que estaba ahí, pues la empieza a pasear para todos lados. Y por las cosas que la carne es débil, pues. Y el chavo, pues está feo, pero está atlético. ¿Ya llegó? ¿Llegó ya? No, ¿y qué? ¿Un monito te habla? ¿Yo? ¿Sí? ¿Manuelito? No, yo pensé que le decías a él. No, Manuelito. No, yo ya me voy. Falta algo, mancha. Mira, nomás entrar a la tierra. Parece que merece una estrellita. No, pero una cerveza o qué. Y me la toco para mí. Oye, ¿qué digo, Manuelito? ¿Y marchó? Sí, ese mismo día, te voy a decir la técnica del lanchero. Hizo como que la lancha se le ahogaba el motor.
hizo como que a la lancha se le ahogaba el motor y se paraba. Y aquella en el aire, al momento que se para la lancha, viene un paracaídas en picada, güey. Todo el que sabe usar paracaídas sabe que antes de llegar al agua hay que quitarse el paracaídas, suspenderse de él, porque si caes con él te ahogas con el mismo paracaídas, ¿sí, güey? Te enredas. No, te ahogas, pues, te asfixias. Es como caer en una alberca que tiene un protector para la alberca, te ahogas en el plástico ese. Y eso mismo le pasó a ella y entonces el lanchero brincó, porque brincó de la lancha que se le había parado, ahogado el motor, a rescatarla, güey. Y en la rescatada la subió así toda, según ella, haciéndose la inconsciente, la muerta, pues, la muertita, ¿sí me entiendes? Ya como quiera la sube la lancha y ya arranca el motor o ya la llevan a la playa, la rescatan, la llevan a la playa y allá haciéndose hasta, háganse un lado porque se está ahogando, quítense, ya ves toda la gente, háganse un lado. Yo ahí sentado ahí viendo, pues ahí yo estaba del hotel de este lado así viendo, güey, de ahí como no sé, como de aquí a, bueno, como de aquí a la esquina de allá, güey, estaba viéndola cuando, a ver, quítense de ahí porque no la dejan respirar. Y ya que ella reacciona, y ya, como quien dice, se levante, como estaban todos envueltos en arena, le dice, vamos a mi cuarto a cambiarnos. Nomás duraron 15 minutos, Manolito. A ver, en 15 minutos. Y ahí la perdí, prácticamente. Entraron al cuarto. El cuarto es una recámara, como en el segundo o tercer piso. Creo que era en el segundo o tercer piso. Y tiene dos camas. Una cama pegada a la ventana y otra cama pegada al baño. Al fondo su cristal. Y sí, nomás yo les conté desde que entraron. Porque yo estaba abajo. Yo estaba en la arena en la playa. Nomás que nosotros, bueno, nosotros como no somos clientes del hotel, no podemos meternos al área del hotel. Porque te sacan de ahí, güey. Y desde que cerraron la puerta ahí arriba, hasta que bajaron, hasta que la volvió, 15 minutos, ¿eh? Se los conté. En 15 minutos la perdí. 15 minutos. Es que, mija, no lo compré ahora, pero él lo tenía. Hoy no compré coca porque no tenía dinero. Ni modo. La triste realidad. No, pero estuvo mejor, cabrón, porque así aprendimos mucho con eso, ¿sí me entiendes? Hasta dónde llega el hombre y su maldad. ¡Ay, güey! ¡Mi bote! Thank you.
No tienen pizzas ustedes. ¿Pizzas? No, mira, las pizzas que hay están ahí adentro del. De la. ¿Sí? Ay, cabrón, ¿sí? Ahí también, güey. ¿Para qué quieres pinzas? Para abrir el adiós. Las plumas que andaba buscando, pues te oí, Javier se las llevó. Eran de, llevó dos. Ay, Javier.
Javier y Rosa, ten pecho casado. Sí. No, mija, ahora no traigo. Y ahora sí traía, pero traje la casa y se me terminó. Ah, el horno ahora nos falló. Compañero. No, ahora no. No, el domingo, fue el domingo en la mañana. El domingo sí servía, mira, el domingo en la mañana yo me fui y don Miguel calentó el agua. ¿Lo voy a rellenarlo? También, mira. No me acordé nunca, ¿no? Estoy encantado, salió más que malo, ya no que llegué, me bañé, cené, y bueno, ya no quise ver más. No, yo también. No, hay que levantar temprano. ¿Fuiste al Tianguis del Rapto? Siempre, fui a ver unas caminatillas. No, y... veo que muchos salieron fuera de la ciudad y pocas había, las pocas que había visto vida, aún en el Tapatío. Tuvimos una gran Cherokee. ¿Tienes computador en tu casa? No, la ganaron. Sí, vimos a Numex, vimos segunda mano. Te voy a dar un tic. Yo viví en La Paz como un año, güey. Este es de Farmacias del Ahorro. Sí. Igual ya me la acabé. Ahí llegan las camionetas fronterizas con placas amarillas, dicen placas fronterizas. Y otras con placas americanas. Inclusive hay otras camionetas ya legalizadas con las placas de ahí de Baja California. Anótale, nunca de la página. Baja autos así. La Paz Baja California. www. La baja con letras, baja con todo, con B chica. Baja sí. Es como Baja California, sí. Se escribe Baja Autos, baja punto auto La Paz. Así baja punto auto La Paz. Esos vatos tienen carros, sí. y venden una revista en los Oxxos, pero de allá de La Paz, sí. Y eso, estas. Sí, y son autos transfronterizos bien baratos, mano. Sí, obviamente como mala traída. Ellos te cobran la traída. Ay, pero ellos tienen flete y todo, te la traen. Sí, ellos ahí te lo... Chécate y métete. No he preguntado aquí en los Oxxos, pues, porque... No, debe de ser allá de la zona. No, de que le... por medio de ellos te mandaran traer la... la no, la revista esa. No he preguntado, El otro día cuando vine de vacaciones... les traje una revista Altamirano y otra 38, nomás eran prestadas, güey. No, este 38 a otro. Sí. Y se las quedaron para ellos. Pero... vamos a California. Vale. Cinco. Y... estoy. ¿Qué tal? Estoy ya nada. La guerrera. No lo usé porque mira el guapo ahí, no quiere que me dijeron. Para que me saquen otra vez como el otro día. ¿No se puede pintar, No, pues estaba yo usando Wi-Fi que me dicen los guardias que me saliera, que ya tenía mucho reto ahí. Que la gente cardíaca, güey. Por eso no había libre, ¿no? No, y fui hasta la Comisión de Derechos Humanos, nomás que... es una demanda, el cartel ligero. Porque mira, el Wi-Fi no tiene mucho. No, tiene poco. Tiene mucho, desde que entró Aristóteles. Sí.
Okay. No, y es un derecho por ley que otorgó un gobernador del estado. Sí. Entonces se debe respetar. Y aparte de eso, no, pues no lo respetaron. Entonces, le dice el guardia, no, si ya tienes, ya van 6 trenes que estás ahí parado, pues sí, estoy utilizando el wifi. No, no, pues circulando, porque esta es una estación de enlace. ¿Dónde dice que me tengo que salir? Ahí en el reglamento, deberían de poner un reglamento más grande porque un cuadrito así. Y ya fui lo leí nomás para. Es cierto. Y dice el artículo 8 de que es una estación de paso, que no se puede estar mucho tiempo ahí. No puede permanecer. Entonces le dije, mira, para tu conocimiento, ese reglamento está hecho desde hace más de 20 años. Y el Wi-Fi tiene apenas como 5 años desde que entró Aristóteles. Por tal motivo, ese reglamento debe ser como reestructurado, pues. Reestructurado. Con los nuevos cambios que están aquí, porque, oye, si cada uno viene pasando un tren a otro para que no utilice el Wi-Fi, ahora, dice, ahí está ese señor que está ahí, un gabacho que estaba ahí. Ya tenía rato ahí también, lo mismo que yo, porque no le hice nada. Él no está, nomás ahí está viendo, no tiene ni rato ni nada. No, ahorita le digo, no, pues, yo ya estoy afuera, ya me sacaste, le dije. Ahora, yo he visto mucha gente, mira, no te miento, el otro día me fui para el periférico y estaba esperando un camión, duré 2 horas allí esperando el pinche camión. Y voy ese día descansado, y miré un pueblo que está aquí cerca, nomás para distraerme. Sí. Mucho camión no pasó por 2 horas o no sé qué pasaría. Sí. Y me regresé y los cabos todavía sentados ahí con sus cables. No, esas eran unas laptops chingonas. Así chateando en el suelo, cuando no se permitió sentarse. Bueno, en el tren, no sé si en el suelo. Sí. Y yo tenía 2 horas y cuando me fui los vi. Y se lo hice ver, el otro día había unos chavos ahí, eran como 2 horas, ahí sentados, que no estaba nadie, les dijo nada. Y a mí, que no tengo más de 30 minutos, porque no tenía más de media hora. Sí. Porque le dije, mira, yo llegué aquí a las puras 7, le dije, y son 7:30, no tengo media hora, y voy a durar una hora, porque es lo que le dura la hora a la cable, le dije. Pero ahorita, a ver, ¿cuál es tu nombre? No, que tú sabes qué. Y ya, dice, no, pues, voy a ir a la Comisión de Derechos Humanos a demandar, sí, fui. Nomás que se atravesó Semana Santa, y a ver qué resolución me dicen. A ver qué resolución te tienen. Sí. Ah, porque eso es atacar a tus derechos, ciudadano, como mexicano, ¿verdad? No, la Constitución para eso es. No, y le dije, mira, en ese caso es, mejor quíteme el Wi-Fi porque nomás está gratis. Y me dije, no, y en la Comisión de Derechos Humanos demandé al gobernador y al director del tren ligero de Guadalajara. Anda, cabrón. No, bueno, en la queja, pues. Por esta cuestión. Les exigí que pusieran ahí en la estación un área, un oasis, para que tú puedas a gusto sentarte y estar. Sí, con tu plato, oye. Sin el peligro de que pase un cabrón y te la rebate, ¿sí me entiendes? No, ahí en seguridad abajo, pues, pero de todos modos, ¿qué ocuparías en medio? Poner un cristal, una de cristal, unas mesitas de cristal, un cubín. Para que no te pasen. Sí, para. Que te haya parado. Esté parado, haciendo bolas. Acaba, vámonos. Y van a tener tiempo límite, pues póngalo ahí. Sí, tiempo límite. ¿Lo que digo? O que den una ficha, ya se acabó tu hora. ¡Pi! ¡Va para afuera! Bicicletas. Sí, ¿alguien más, compañero? Dale después. Hoy descanso, no me esperen, ¿eh? Está bien.
¡Sororo! ¿Cómo? No. ¿Ustedes tienen wifi ahí, güey? No, no tengo. ¿Pero ustedes tienen WhatsApp? ¿Wifi aquí? Mira. Traes un teléfono que no se abre los accesos, trae WhatsApp. Mira. ¿Lo que es esto? El teléfono verde. Sí. ¿No se lo he activado? Yo nomás le puse así y me hablaron. Y luego les contesté y ahora ya hablo aquí, como hay internet aquí. ¿Sí? Ah, sí, ¿qué? ¿Cuál es la clave? Mira, no, aquí no ocupo clave. Saca tu celular y aquí agarra. ¿Ah, sí? Lo vas a activar en el Wi-Fi y entra en internet, mira. Mira, esto todo, todo, mira. Tienes que ver películas en tu cable, mira. Mira, YouTube. Ay, cuídame para que nadie me la rebate. ¿Esa cartera? ¿Café Benito, güey, o qué? ¿Eh? ¿Tú eres Café Benito? No, es un del estilo. Esto es Café No, mundo. NM Café. Pero no, no se sabe. Nomás toque al Wi-Fi, YouTube y ya entra el WhatsApp. Yo aquí hablo por teléfono, el WhatsApp, llamar gratis por internet. What is your name? ¿Cuál es tu número? 23. 13. 29. 33, 13, 29, 25, 40. Treinta y tres, trece,
29, 25, 40. Pide clave aquí, güey. El Nuevo Mundo. Mira. Pide clave. Te está pidiendo clave, Robert. ¿Por qué eres así? No, tú estás conectado con el café Benito, güey, tú no ocupas. No, yo no tengo clave ni nada. Donde haga internet me paro, hago la aplicación, YouTube, mira. Ahí está. Ahí la presidencia, me siento, era sin clave, sin nada. Eso es YouTube. Ya está en YouTube. ¿Es una tablet o qué? Sí. Te la cambio por el celular ese. No. Ahorita mismo. No. Ponle Wi-Fi, ya está activado el Wi-Fi. Ya está. YouTube, métete a YouTube. A ver si puedes entrar a YouTube aquí. Café Benito, mira, ¿no? Pero no, no busques aquí está, Benito, mira, clientes Nuevo Mundo de Guadalajara, ah, mira. Ah, pues ahí está. Me pide la clave, güey. ¿Y luego por qué la mía no ocupa claves? Entra directo. Es que el mío está interceptado, güey. Intervenido. Bueno, métete al YouTube. ¿Sí? No, no, YouTube? Pero es que no ocupa el guapo. No, pero ahí la aplicación YouTube ponle. Sí, no ocupa, ¿de cómo se ocupa el? ¿Ese cuánto te valió? Me valió, pues no, 900 pesos, 1,000 pesos. La gana 600. No, es que compenso Oriana. Una voz. No, es que, pues sí. No me gustó esta porque... Me voy, Robert, a donde sí me quieren. ¿Qué va a buscar ahí, güey? ¿Quién dijeron? ¿Quién va a buscar ahí, güey? No, ya la corrieron. Ahora sí, ya. No va a comer ahora. No, pues ya dijo que ya la traía. Dijo, ya estoy harta de estar aquí. Si quieren correr, me corran, men. ¿Va a tener cuajado, güey? A lo mejor. ¿Qué va a no, pasar? Yo prefiero seguir trabajando a que me corran.
Ayer venía una pichoncita bien bonita de allá para acá. No vean la mano que pasa. Y ayer se para y me dice, ah, que me preguntó. Le digo, ya no, ¿cuánto duró trabajando aquí? Porque la confundía con una que trabajaba aquí. Dice, no, yo no trabajaba aquí. Ah, pinche Robert, esa técnica ya es vieja, cabrón. No, de veras, sí. No, es como que había trabajado aquí. No, ya, Robert, esa técnica es viejísima, güey. Yo, mira, no trabajaba aquí. Le dije, ah, la confundí con una gente que trabajaba. El otro es una chava muy guapa, ya jodiendo. Allá trabajo, dice. Pero estoy todo el día. El otro día sale como a las 9, pasadito a las 9. Entró una muchacha bien guapa. Ah, no, o sea que trabaja en Soriana, ¿sí? ¿En dónde? Dice, caja. Ah, es la que acaba de entrar, güey, ahorita. Ahí está, güey. Está bien guapa, No quiere que la acompañe. No puede mojar. Dale a Richie grande. Salimos, Robert. Pero está chida. Luego. ¡Tururu! Está comiendo la vista, ¿no? Thank you.
rumba a Santa Cruz. Ya dice, no nos veis, no damos. Agarra así, hablar.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
una pregunta. Thank you.
Thank you.
Sure.